En esta oportunidad estamos con la señora Blanca Alicia, que nos va a decir cómo se hacen las tradicionales hojuelas para esta temporada de noviembre. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo se prepara la masa? Bueno, la masa la preparamos con huevo, royal, margarina, mantequita y luego se deshace. ¿Y la harina es de trigo o de maíz? La harina es de trigo. ¿De trigo? Ah, ok. Sí. Luego todo eso todo esto se mezcla y se deja reposar unas de 4 a 5 horas para empezarla a trabajar. Ah, ya. Okay. Y se llega a esa consistencia que acabamos de ver acá. Esto ya tiene de 4 a 5 horas de haberse preparado. Ah, ok. No lleva, ¿cómo se llama? Algo para que crezca, no lleva royal. ¿Cómo se llama eso? El royal, pero tiene otro nombre. La levadura. No. Royal es otra cosa, no es levadura. No. Okay. Y luego hacemos las bolitas. Para pasar al procedimiento de hacerlas. Ok. ¿Qué es? Ponemos una base de vidrio, ¿verdad? Sobre de una base de vidrio. Colocamos aceite un poquito. Se coloca aceite para que deslice. Luego la trabajamos. ¿Cuál es el precio de esta hojuela? 50 centavos. 50 centavos. El aceite tiene que estar hirviendo, me imagino, para que... El aceite tiene que estar muy, muy caliente para que ella pueda agarrar su textura de tronador. ¿Lleva sal o azúcar? No. ¿Salita? Sal. Aparte de la hojuela, también se hace acompañar con algo más, ¿verdad? Se acompaña con miel. Con miel. Miel de panela. Miel de panela. Se prepara una miel de panela para aderezarla. Ah, okay. ¿Y qué tal ha estado esta temporada de venta? Más o menos. Gracias a mi padre celestial, que ha sido una buena venta este año. Ok. ¿Y cuántos años tiene usted de vender las tradicionales? Aproximadamente como unos 20 años. Ajá. ¿Y siempre ha estado en esta misma? Sí. Ok. Mande un saludo entonces a todos sus clientes que tradicionalmente año con año la vienen a ver. Bueno, aprovechamos la oportunidad para saludar a esos fieles personas que me han apoyado en venir a comprarme el producto. Y saludes también a mi familia que me ha apoyado para que yo pueda realizar mi venta, que es mi hermana Consuelo, Doris Elizabeth Enamorado. Son las personas que me apoyan para que yo pueda hacer esta ventecita. Una pregunta, veo que la vuelve a colocar de nuevo, ¿verdad? Para... Sí, hacemos esta técnica porque en el aceite solo se puede freír una. Okay. Y luego ya acá podemos colocar dos también. Ah, ok. ¿Verdad? Luego venimos y la trabajamos así. Para lograr ya lo que es este tueste, ¿verdad? La textura ya.
Bueno, esperamos a todos aquellos amigos que han visto este video a través del Facebook de Saltepeque La Libertad y a través del canal de Jason Galvez, cómo se preparan las hojuelas, las tradicionales hojuelas salvadoreñas. Así que esperamos que haya sido de su agrado, y ahí estamos siempre llevando un poquito de nuestra tierra de Saltepeque dentro del pulgarcito de América, El Salvador. Así que hasta la próxima.